Jehová es bueno. Es fortaleza en día de aflicción. Y conoce a los que confían en él. Jehová es Dios celoso y justiciero. Jehová se indigna y toma venganza. Jehová toma venganza de sus enemigos, la reserva para sus adversarios. Jehová es lento para la ira, grande en paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová camina en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pasos. Reprende al mar y lo hace secar. Evapora todos los ríos. El Basán y el Carmelo aridecen. La flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas, los collados se derriten. Ante su presencia se hace poner en pie la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Delante de su indignación, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su enojo se vierte como el fuego, y ante él se desmenuzan las peñas. Jehová es bueno. Es fortaleza en día de aflicción. Y conoce a los que confían en él. Thank you.
Bendiciones, hermanos. Queremos invitarlos ahí en sus casas o donde estén a que podamos sumarnos y podamos levantar el nombre de Cristo, estableciéndonos en las verdades que Él ya nos dejó, no que van a venir, sino que ya nos dejó. Así que pongámonos y establezcámonos sobre estas verdades y adoremos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a nuestro Señor y a nuestro Padre. A la ciudad de Dios hemos subido a Sion, a la ciudad de Dios hemos subido a Sion, a la ciudad. El autor de nuestra fe, consumador de todas las cosas. Puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Delante de él y él resucitó.
cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Tu reino para siempre, reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de autoridad. Tu reino es firme para siempre. Cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Tu reino es firme para siempre. Siempre.
para siempre. Reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, ya has vencido, Cristo, tú reinas, oh Cristo. Para siempre, tu justicia no se acaba, Señor. Hoy rendimos nuestras coronas a tus pies, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos. Omnipotente Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú. Coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor.
siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios omnipotente, Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque somos primogénitos gracias a Cristo. Gracias, Cristo, por abrirnos el camino y porque todo está hecho en ti, Señor. Gracias por tu fe. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en medio de las naciones y en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo malo. Gracias, Señor, por las pruebas, pero también gracias por la fiesta y por tus bendiciones. Damos gracias al Señor y como cuerpo te decimos, Señor, eres digno de toda gloria y todo honor. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu. Amén.
en ti, por ti y para ti. Todo se ha creado para ti. Lo visible, lo invisible en ti, por ti y para ti. En ti, por ti y para ti. Todo se ha creado para ti. Lo visible, lo invisible en ti, por ti y para ti. Siendo autor de toda creación, no estimaste a que aferrarte. Despojaste de toda gloria, la cruz es la victoria para mí. Siendo autor de toda creación, no estimaste que aferrarte. Despojaste de toda gloria, la cruz es la victoria para mí. Ti, por ti y para ti, todo se ha creado para ti. Lo visible, lo invisible en ti, por ti y para ti. En ti, por ti y para ti. Todo se ha creado.
Saludos y bendiciones para todos ustedes en este día. Qué bueno, qué alegría, qué bendición poder estar conectados una vez más con todos ustedes y poder juntos estar compartiendo en este un poco frío y nublado día aquí en el centro de Florida, pero ciertamente animados, calentados, reconfortados con la alabanza que salía desde casa de José allá en La Paz, Bolivia. Gracias, gracias chicos de Primicia, gracias por darnos estos minutos de alabanza, de poder compartir con nosotros, y gracias por no solamente tomar este tiempo para bendecirnos, sino también para poder juntos adorar al Señor. Hermanos, muy agradecido al Señor por el privilegio de estar en esta nueva reunión con todos ustedes. Nos hemos perdido algunas semanas y estaré explicando por qué. La verdad, ha sido un tema de viajes por el ministerio y todo aquello. Estaremos compartiendo porque, sin duda, ustedes en Cristo son parte de todo esto, de todo lo que estamos haciendo en tantos lugares. Les decía que hoy bajó la temperatura en Florida Central, estamos por debajo de los 23 grados, lo cual no es muy usual. Ya con un clima un poquito más otoño-invernal, bueno, que es también de esperarse para esta época del año. De cualquier forma, sabemos que allá por el hemisferio sur la temperatura está mejor, está más abrigado, más caliente. Y también por el otro lado, recordarles que la semana pasada, para los que se conectan desde Estados Unidos, hubo el cambio de hora, ¿cierto? Hoy día estamos con hora del este, otra vez, bueno, siempre lo manejamos así, y hemos adelantado una hora, es decir, antes nos conectábamos en hora del este a las 11:30, hoy nos conectamos a las 10:30. Esto desde la semana pasada. Una noticia que solo afecta a la gente de Estados Unidos, no al resto de los países. Vamos a prepararnos para compartir. Quiero dar la bienvenida a mis amados hermanos allá en La Paz, Samuel y Alejandra. Bendiciones, buen día, buenas tardes, qué gusto verlos. Muy buenas tardes, amada comunidad, gracias. Verlos porque no los escucho, así que... Por favor, ayúdenos con el audio. Hola. Hola. Y sí, quizás podemos utilizar simplemente el micrófono de la MacBook. Pero bueno, ahí estoy, esperando que tengan audio. ¿Ahora sí nos escuchan? Ahora sí los escucho fuerte y claro. Samuel, bendiciones, amigo. Bendiciones, amado Pastor Fernando, amada comunidad. Gracias a todos por haberse conectado. Creo que estamos en un tiempo de tanta provisión de Dios y felices con Alejandra hoy de formar parte de esta conexión, porque sabemos que el Padre semana a semana ha estado soltando esa palabra precisa y queremos seguir en este camino que nos transforma, su revelación. Es así. Hola Alejandra, sí. Bendiciones. Perdón, hola, sigue, hola sigue, Fer, sigue. Hola amigos, qué lindo poder estar una vez más con ustedes. La verdad es de que... cada reunión está siendo tan rica, tan llena de todo lo que el Señor ha guardado en este tiempo, que ciertamente nos emociona no solamente el poder compartir, sino el poder una vez más tomar de esa revelación y crecer juntos. Han sido semanas extraordinarias. Vemos cómo el Señor en su gracia y en su misericordia nos está una vez más expandiendo y llevando a lugares a los que ciertamente el anhelo de su corazón ha estado desde el principio, y hoy día podemos disfrutar de cada una de esas palabras, revelación, y también el poder disfrutar más que nada de Él. Y de verdad que como siempre es un gozo el poder compartir juntos y crecer juntos. Así es, gracias a ustedes dos por sumarse junto conmigo en esta transmisión en este día domingo, 12 de noviembre ya, carambas, estamos a pocas semanas de terminar nuestro año. Aquí en un par de semanas será Día de Acción de Gracias, una fecha muy importante dentro de
digamos, la costumbre del pueblo norteamericano. Por el otro lado, ya entramos a la recta final de este año, en unas semanas estaremos terminando, y la verdad es que queremos tomarnos tiempo para poder cerrar este año correctamente. Creo que ha sido un año particularmente especial en muchos sentidos, muchas noticias muy tremendas. Hemos estado en este segundo año en la guerra en Irak, entre Rusia y Ucrania, y actualmente este tema que hay en Israel con todo el conflicto en Gaza, un tiempo muy conflictivo, ¿verdad? Y decía Irak quizás un poco en relación a todo lo que se parecería estar moviendo en este momento, una crisis en Medio Oriente que tiene todo lo necesario para escalar a una crisis más global. Muy delicado todo este tiempo, pero yo creo sinceramente de que nosotros debemos tener una actitud, ¿sí?, de entendimiento de los tiempos como consecuencia de que el Espíritu Santo siempre nos va preparando, nos va anticipando las cosas que se viven, que se van a presentar. Y creo que más que nunca tenemos que tener los oídos muy atentos a lo que el cielo está hablando. Antes de continuar, yo quiero invitarles a que podamos orar y entregar este tiempo al Señor. Sé que esta mañana le empezó primicia a este grupo de muchachos que está entrenándose allí en La Paz, que también ya está a pocas semanas de terminar este entrenamiento que ellos han forzado tener del cielo, ¿verdad? Y simplemente quisiera animarles a que podamos dar gracias al Señor, pedirte a ti, Ale, que puedas orar y puedas entregar este tiempo de comunión que el Señor nos permite tener. Amén. Señor, queremos unirnos desde todas las naciones y en todos los usos horarios que en este momento estamos conectados para levantar tu nombre en alto y para bendecirte, para que realmente, Señor, nosotros podamos seguir llenando el trono de adoración, de gratitud, y que todo lo que en este día, Señor, ha sido preparado desde la eternidad, tenga recepción en nuestro espíritu. Disponemos, Señor, todo lo que somos, nuestro espíritu, alma, cuerpo, para que hoy todo lo que hagamos, todo lo que escuchemos y todo lo que digamos, sea completa y totalmente dedicado a ti en adoración, en gratitud, y que de esa manera todos nuestros días, Señor, sean entregados y consagrados a ti. Gracias porque nos permites juntos adorarte, nos permites, Señor, encontrarnos contigo, y esa presencia que se ha derramado en el tiempo de adoración siga con nosotros, envolviéndonos y llevándonos más y más cerca de tu corazón. Bendecimos, Señor, a cada persona que está conectada, quienes van a conectarse más adelante, para que ciertos, como somos este cuerpo que se presenta delante de ti, todos estemos llegando a la altura de Cristo formándose en nuestras vidas. Declaramos de que tú eres bueno y una vez más decimos gracias, gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Decimos amén a esa palabra, Alejandra, reconociendo de verdad que es la mano del Señor la que nos sostiene todos los días, ¿verdad? Nada más que eso. Vamos a compartir hoy en la mañana, y tú decías, sin importar los usos horarios, sin importar las distancias, y eso es cierto. Para todos los amigos, hermanos que nos están viendo desde otras partes del mundo, la verdad es de que estas semanas últimas han sido muy intensas. En Cristo sigue trabajando, sigue avanzando. Cada semana se comparte la palabra. La semana anterior sé que tuvieron un tiempo maravilloso también. Estuvieron compartiendo con Andrea, en fin. Y las semanas anteriores, bueno, estuvo Marcel, estuvo Aires, toda esta gente tan linda que son parte, ¿no?, de este equipo. Pero este día yo quiero invitarlos a que podamos hacer algo un poco diferente.
Hemos terminado el libro de Efesios, hemos estado varios meses estudiándolo, comiéndolo, y yo quisiera abrir un tiempo de preguntas en torno al libro de Efesios, porque al haberlo estudiado por varios meses, muchas veces uno pierde la continuidad, especialmente cuando por alguna razón uno deja se ausenta, por ejemplo, en alguna de las semanas o un par de semanas, y uno puede perder el hilo de qué se estaba compartiendo. Y a veces suena que eso no fue tan exitoso, tan suculento, ¿verdad? Ese deseo de poder compartir y estudiar la palabra. Entonces, yo quiero animar a todos los hermanos que tengan alguna pregunta del libro de Efesios, o sea, que utilicen el chat que tenemos en Cristo para hacer la pregunta. Intentaremos con todo nuestro corazón, junto con Alejandra, con Samuel, de responderles. Y juntos también estaremos haciendo un pequeño resumen al final de este maravilloso libro. Sin embargo, yo quiero tomarme esta reunión un poco para compartir lo que han sido las últimas semanas. Y por eso es que me gusta mucho estar con ustedes conectados ahora, Samuel y Ale, porque pues para los que no sabían, tuvimos un viaje a precisamente La Paz, Casa de José, allá en Bolivia, nuestra cumbre anual de todos los ministerios que trabajan con Ministerio Kerigma, con nosotros. Y tuvimos una semana muy especial, muy linda, allá en La Paz. Nunca habíamos tenido una cumbre en la ciudad de La Paz, después de tantos años. Para los que no lo saben, nosotros una vez al año nos reunimos con todos los ministerios que trabajan de cerca, básicamente para poder proyectar la visión de lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando. Esas reuniones las llevamos desde el año 2007 aproximadamente. La primera vez fue en Chile, en La Serena. Y gracias a Dios, desde esa oportunidad hasta ahora, todos los años, a excepción del año 2020, que estuvimos todos inmovilizados en nuestros hogares, pudimos reunirnos. Y esta vez fue precisamente en La Paz, la hermosa ciudad de La Paz, con un lema muy tremendo, ¿sí? Rompiendo nuestros límites. Hablando con varios pastores que llegaron de diferentes países, me decían, realmente se han roto muchos límites, ¿sí? Al terminar esta conferencia, esta cumbre, decíamos, se han roto los límites. Y creo yo que no solamente fue muy, muy bendecido el encuentro que tuvimos allá, sino que también al haberse alcanzado los objetivos, creo yo que muchas cosas más van a acontecer. He agradecido personalmente al equipo por todo lo que trabajaron e hicieron, y a cada persona y a cada ministerio que participó de esta cumbre, un evento por invitación específicamente, solo para líderes de los ministerios, sencillamente no nos daría la capacidad de poder recibir más personas. Pero creo yo que la sensación al final de esta convocatoria fue de mucha satisfacción. ¿Coinciden conmigo, Samuel? No te estoy escuchando, amigo. Estás muteado. Estás muteado. Ahora sí. Totalmente coincidimos en esta apreciación, porque creo que en el tiempo correcto el Señor nos permitió ser enfocados. Creo que es la palabra que ha marcado nuestras vidas, y también confrontados en aquello que hemos recibido y cómo estamos administrando esto. Y esto permitió que nuestros corazones se rindan, que podamos encontrarnos delante del trono para reconocer cómo Él está transformando, pero también esas nuevas comisiones, sin dejar de hacer aquello que Él nos ha mandado que hagamos. Estuvieron naciones de muchas partes de la tierra, y todos ellos con el deseo ferviente de poder reconocer la dirección, la voz del Señor, el cómo cumplir ese mandato en medio de los territorios. Creo que los tiempos de adoración fueron tan tremendos y tan precisos que mostraron una vez más
de que cielos abiertos se producen cuando hijos se conectan en adoración, en un solo sentir, y disfrutamos. La tierra recibió las palabras, recibió el aceite, recibió la adoración, los sonidos. Como casa estamos en un lugar donde el aceite se derramó, en este momento una sala donde el Señor permitió derramar un nuevo aceite y donde habló de que en este tiempo estamos rebosando, nuestras copas están rebosando. Y creo que todo esto inaugura un nuevo tiempo para nosotros, no solamente porque se haya dado un evento, sino por el equipamiento, por lo que hemos vivido, por las palabras que se han soltado y por las tareas que ahora están por delante. ¿Algo que quieras añadir, Alejandra, respecto a eso? Recordaba en medio de la cumbre que hace muchos años habíamos escuchado una palabra que hablaba de que nuestros límites están más allá del cielo. Y creo que en esta cumbre lo que el Señor ha hecho ha sido posicionarnos en esa verdad, en que no tenemos límites porque tenemos un Dios ilimitado. Y lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, podemos hacerlo. Tal vez hasta antes de esta cumbre teníamos mucho nuestra vista puesta en nosotros mismos y en nuestras capacidades, pero creo que esta cumbre lo que ha hecho ha sido ponernos en el lugar correcto, y ese es en Cristo, justamente sabiendo de que con Él y por Él y para Él podemos llegar a superar toda aquella limitación que nosotros mismos nos hemos puesto durante años. Fue uno de los lemas más poderosos, creo yo, de este año, y podemos superar nuestros límites siempre con el Señor. Y es una palabra que yo la quiero soltar a toda la comunidad en Cristo, porque esto no es solamente para algunas personas. Creo yo que la fe es dinámica, crece, se mueve, se expande, pero también puede sufrir etapas en las que se achica, ¿sí? Y esto es básicamente por situaciones, por no procesar bien eso que Dios está haciendo en nuestras vidas, el no entender muchas veces las cosas que nos pasan. Pero definitivamente la posibilidad de ver que nuestra vida tiene que ir rompiendo límites es una manera sana y natural de entender la vida cristiana, ¿sí? Yo no creo que la monotonía, el estatismo, simplemente sea una señal de salud. Creo que Dios nos empuja a creerle en mayores dimensiones, en más profundidad, a expandir nuestra fe. Entonces, esto que era un lema de esta convocatoria de este 2023, rompiendo nuestros límites, y decir esto se ha dado, creo que va a traer un bálsamo de nueva fuerza, de nueva visión a toda la gente que está bajo, de alguna forma, bajo el ministerio de Kerigma, ministerios que se relacionan, que se conectan con nosotros de una u otra forma. Y es en ese sentido que las próximas semanas, empezando con la próxima ya mismo, quiero que dediquemos todas estas reuniones de domingo a preparar a la gente a que rompa sus límites, para que juntos podamos empezar este 2024 con, en un lugar diferente, ¿sí? Que podamos poder ser coherentes con lo que acaba de pasarnos en la cumbre a todos. Sí, a todos. Por ejemplo, a nivel personal, con mi esposa fue algo muy particular, porque hicimos un viaje que literalmente duró un mes. Sí, empezamos con La Paz, con la cumbre, luego estuvimos en Potosí, en Sucre, y luego estuvimos en España, todo en el mismo viaje. Regresamos a nuestro hogar después de 4 semanas de estar fuera. Nunca lo habíamos hecho. Es decir, fueron varios viajes internos, varias conexiones aéreas, fue romper nuestros límites en muchos sentidos. Sí, fue muy agotador, llegamos sumamente cansados, pero yo creo que eso que experimentamos con Marisol es una, de alguna forma, es hacia donde el Señor nos está llevando.
Y yo tengo en mi corazón el poder compartir estas semanas precisamente el cómo ayudar a la gente a que rompa sus límites. Cada lámpara, cada hermano que se congrega con nosotros, queremos empujarlos a que puedan hacer eso. Y aún hermanos que no son parte directamente de la congregación, pero que de alguna u otra forma ellos siguen nuestras enseñanzas, de la misma forma puedan romper sus límites. Entonces, quiero dedicar estos siguientes fines de semana, más o menos los 7 fines de semana que tenemos, 7, 8, yo qué sé, hasta que llegue el 1 de enero 2024, a poder guiar a la gente a romper nuestros límites. Dentro de todo lo que pasó en esa cumbre maravillosa, creo que uno de los momentos más particulares fue cuando juntos en el Espíritu pudimos presentarnos delante del Señor y pasó algo que tú dijiste, Samuel, muy rápidamente, o Alejandra, perdón, ahorita perdí la cuenta de quién lo dijo, pero que hubo un momento de nuevas asignaciones. Es decir, entendemos realmente de que estamos en un momento de un cambio de asignación. ¿Qué significa estar viviendo un cambio de asignación? Nosotros entendemos que Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos por ellas. A veces las conocemos, a veces no. La desventaja de no conocer estas obras que Él tiene para nosotros es de que nuestra vida no tiene dirección. Pero cuando una vez entendemos hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que llegar o ir para dónde, para llegar, nuestra vida empieza a ubicarse y a direccionarse. Ahora bien, nosotros entendimos de que estábamos entrando a un tiempo de reasignaciones. ¿Quién nos asigna? Dios. ¿Reasignación qué significa? Que está cambiando asignaciones. Que si bien me pidió hacer una cosa y la estuve haciendo, está llegando el momento en que Él me va a pedir otra cosa. Esto no significa que lo anterior queda descuidado, no significa que lo anterior no sirve, significa que al haber cumplido, al haber sido fieles con lo que el Señor me dio, Él habilita una nueva dirección, ¿sí? Y esto es bueno, es maravilloso, ¿por qué? Porque Dios opera con nosotros a través de tiempos. Él marca tiempos para que nosotros estemos en cierto momento en un cierto lugar. Y si se alcanza eso, podemos entrar a otra etapa. Esa fue la sensación de que esta cumbre estaba abriendo un tiempo de nuevas asignaciones. Entonces, sí creo verdaderamente de que debemos ayudar a que la gente, a que los hermanos, las lámparas, cada líder de lámpara, pueda empezar a escuchar claramente qué es lo que Dios quiere que ellos hagan en este tiempo. Sin el ánimo de que esto sea una pregunta un poco invasiva, Samuel, ¿alguna nueva asignación que tú sentiste que Dios te dio en esta vida, en esta última cumbre? Sí, sí. Primeramente, creo que es ponerse a cuentas con aquello que ya hemos recibido. La cumbre alumbró para mí el poder verme si he sido fiel con aquello que el Señor me había encomendado, en qué etapa estaba lo que yo creía que no tenía fecha de caducación y qué es lo nuevo que el Señor me está pidiendo. En medio de eso pude ver que hay cosas que sí fue fiel, otras que quedan guardadas en su presencia. Y creo que lo nuevo viene por poder poner por obra eso que de alguna manera hemos visto que el Señor está empezando a trabajar. Creo que en lo práctico empieza a ver con materiales, con compartir de ciertos temas específicos que el Señor ya ha depositado, porque algo que meditaba en este tiempo de nuevas asignaciones es que el Señor, antes de dar un qué hacer, lo que expande en nosotros es la fe a través de la revelación, y lo que eso produce es un cambio de mentalidad. ¿A qué me refiero? Podemos hablar de nuevas asignaciones, pero estar haciendo lo mismo
y no por eso tener un resultado diferente. Entonces creo que reconocer, el centrarnos primero en esta base de lo que fue la palabra impartida y caminar en pos de ella, a mí me está ayudando a transicionar mi mente para poder ser fiel con eso nuevo. Creo que son varias cosas, las tengo ahí enumeradas, pero no quiero tomar el tiempo solo yo, sino poder hacer este resumen general. Y sabes, Samuel, sí, yo creo que nos va a llevar un par de semanas el procesar estas asignaciones que él nos ha estado dando. La idea es de que podamos ver que Dios usa nuestros años, usa nuestro tiempo de una manera muy creativa, ¿sí? Él nos va dando herramientas para que vayan a cumplir un propósito. En ese sentido, empiezo ya un poquito tocando el tema de Efesios con todos ustedes, recordándoles también que pueden hacer preguntas de Efesios en el chat en Cristo. Alejandra, si tuvieras tú que, en pocas palabras, compartirnos cuál ha sido el beneficio de haber masticado el libro de Efesios durante estos meses, ¿cuál sería tu respuesta? ¿A quemar ropa es esto, no? Es algo personal, yo sé, pero sí. algunos aspectos que tú quieras compartir. Sí, creo que lo primero es el sabernos establecidos en el lugar correcto. Porque muchas veces en nuestra vida como que necesitamos entender de que lo que vivimos aquí en la tierra no es el todo y no es nuestro lugar. Empezando de Efesios 1, cuando nos dice que estamos en los celestiales, no que vamos a estar, creo que ese posicionamiento es muy importante, porque desde ahí es desde donde nosotros podemos llevar a cabo la voluntad del Señor, los planes que Él tiene, y esto que también mencionaba Samuel, el hecho de la nueva asignación que el Señor nos da. Porque si no estamos en ese lugar, el lugar que el Padre ha destinado para nosotros, que lo ha preparado y que ya nos ha llevado ahí, pues cualquier asignación viene a ser algo tremendo, terrible y casi que no podemos hacer. Pero estando en el lugar correcto, y como en algún momento aprendimos, lugar correcto, momento correcto, lo que el Señor nos pide que hagamos va a ser mucho más fructífero que hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Yo quiero sumar algo, perdón, algo que dice Alejandra es verdad. Creo que Efesios nos ha permitido cerrar brechas que no nos estaban permitiendo llegar a la unidad. ¿A qué me refiero? Creo que Efesios ha confrontado nuestra mentalidad en cuanto a ver un Jesús histórico y uno revelado. Creo que nuestra posición es distinta hoy, porque lo que dice Ale, inmediatamente me venía Hebreos 1, que habiendo hablado antes por los profetas, ahora está hablando en hijo. Pero ¿cómo vivimos ese hijo? Y eso es, creo, lo que el Señor ha trabajado reunión a reunión, para que nos sepamos hijos, para que la división ya no tenga parte en nosotros, sino Cristo en nosotros empiece a expandirse. Pero esto también nos lleve a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad, y nuestra familia sea ese lugar donde el Señor está trabajando nuestras vidas, porque creo que Efesios ha trabajado en nosotros una plataforma que nos permite hoy hablar de una manera diferente de gobierno, de educación, de adoración. Creo que nuestra vida es afectada por Efesios, como en ese momento Pablo buscaba que la iglesia en Efesios pueda, a pesar de toda la presión que tenía por la idolatría, por todo lo que estaba alrededor, el contexto cultural, poder salir victoriosa y caminar en victoria. Y esta era la fe que los distinguía, que vencía al mundo. Pero me parece que en Efesios, si bien trabajamos varias semanas, si hubiéramos sido todavía un poco más más profundos, tal vez si hubiéramos tomado verso a verso, nos hubiéramos quedado un año fácilmente, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Porque la riqueza es mucha. Se han hablado de temas que yo recuerdo ahora, que a la iglesia le permiten entrar a ese posicionados con Cristo, ¿no? Y no viendo a Dios como
un dios griego, que él está en su trono, yo estoy para servir y pues simplemente sigo órdenes porque no tengo otra función. Y creo que en esto es algo muy tremendo, que nuestra mentalidad ya no es la misma, la posición no es la misma y nosotros no somos los mismos. Y añado a esto de que es encontrarse con un Cristo resucitado, no solamente con el Cristo que nos dio la salvación, sino que estamos en la resurrección. Creo que el tema cuando hablamos acerca de que estamos en lo consumado, en la habitación del amén, ha sido para muchos de nosotros ser catapultados a una verdad que si bien la conocíamos, como que la esperábamos por delante, que iba a venir en algún momento, pero hoy día el saber que estamos ya en la resurrección, que lo que el Señor dijo ya fue y que nosotros podemos vivir en esa resurrección, nos lleva a estar consolidados en las asignaciones, en el futuro, entre comillas, porque podemos vivir de acuerdo a lo que se ha escrito de cada uno de nosotros. Yo quiero comentarles algo personal. De todos los libros de la Biblia, el que a mí más me ha cambiado en mi manera de caminar con Dios ha sido Efesios. Cuando yo conocí al Señor, me metí de cabeza al Evangelio de San Juan. Y eso fue genial, porque yo venía de una cuna católica, de una formación católica en colegio. Es decir, de alguna forma, si se dan cuenta ustedes, nosotros que no nacimos en familias cristianas o que tuvimos la bendición de transicionar de una fe incompleta, antigua, a una fe nueva, conocemos muchas cosas de la Biblia. Tú, Alejandra, te formaste en un colegio de monjas. De Samuel no estoy seguro, pero no de monjas, quiero decir religioso. no estoy seguro los detalles, pero de alguna forma en Bolivia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el catolicismo llena todo. Está presente en la educación, está presente en ¿qué les digo yo? En las festividades, está en la arquitectura, en fin. Entonces, cuando yo conocí al Señor, conocía muchas cosas de la Biblia. Obviamente, la mayoría de estas cosas eran de referencia. Si alguien me decía, por ejemplo, ¿dónde está la profecía que habla acerca del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento? Obviamente que yo no hubiera podido decir Miqueas, por ejemplo. Pero sí conocía los versículos referenciados, ¿sí? Referenciados. Entonces, conocí al Señor y al poco tiempo, más o menos como un año después, el Señor me llevó a meterme a Efesios. Y Efesios cambió completamente mi manera de entender a Dios, completamente. Fue el libro que más veces leí del Nuevo Testamento. Y creo, de verdad creo, que es un libro que nosotros mínimamente cada año deberíamos leerlo de principio a fin. Hablo ya a nivel personal, ¿no? Porque es un libro demasiado profundo. Tú decías, Samuel, daba ganas de leer verso por verso. Sí, yo recuerdo que la última vez que estudiamos Efesios, verso por verso, tardamos 2 años en una congregación. Hace muchos años. Hoy día, con la luz que tenemos, tal vez tardaríamos un poco más, no lo sé, o un poco menos, no lo sé. Pero lo cierto es que, en particular a mí, Efesios me cambió mi manera de ver a Dios, de entender a Dios. Probablemente es, según mi opinión, la carta más importante que Pablo escribió. No solamente por el contenido, sino evidentemente por la intención que tiene
Pablo, al poner en una sola carta tanta riqueza. Cuando yo leo, por ejemplo, Romanos, que muchos consideran la obra maestra de Pablo, sin duda, yo me doy cuenta que él se tomó el tiempo para poder hilvanar capítulo a capítulo esa epístola, de tal manera que no le falte nada ni le sobre nada cuando termine. El caso de Efesios es diferente. Ustedes sabían, por ejemplo, de que se han encontrado copias de Efesios, pero que no dice carta a los Efesios, sino dice, por ejemplo, carta a los laodicenses, por ejemplo. Es decir, hoy día se piensa de que Pablo mandó esta carta a todas las iglesias de Asia, la misma, que tendría mucho sentido. Imagínense cuántas iglesias él empezó, cuántas él, en sus visitas, en sus viajes misioneros, cuántas iglesias inicializó. Y seguramente sí es tan importante lo que él quiere decirles en Efesios, a la iglesia de Éfeso en particular, pero es tan tremendo. El contenido de esa carta debería llegar a otras iglesias también. Porque si ustedes se ponen a pensar, en esa carta no hay referencias específicas a la ciudad de Éfeso. ¿Se dieron cuenta de eso? Es decir, sabemos, por ejemplo, que ahí estaba el templo de Diana de los Efesios, ¿cierto? Pero en ese capítulo, o en ese libro, perdón, que hoy día es la carta de Pablo a los Efesios, no parecería que hay ninguna mención importante a ese acontecimiento. ¿Por qué Pablo pasa por alto eso? Y uno puede verlo desde el punto de vista teológico. Bueno, porque si está sentado juntamente con Cristo, poca importancia tiene si en esa ciudad hay un templo o dos o diez a Diana de los Efesios. En definitiva, desde ese lugar ya no hay ninguna importancia, ¿cierto? Pero también podríamos pensar de que al haber sido pensada esta carta como una carta que iba a llegar a toda la iglesia, no era necesario que hubieran referencias directas, y también es coherente. Entonces sí, estas simplemente son conjeturas, pero lo que sí es un hecho es de que se ha encontrado una carta similar, pero dirigida a los laodicenses. Y eso nos lleva a pensar de que es muy probable de que Pablo estaba enviando esta carta a diferentes iglesias. Ahora, en lo particular, y cierro simplemente este comentario, ¿verdad? Creo yo que de todas las cartas que él escribió, una es tan importante como la otra. Esta es extremadamente importante por la siguiente razón. Y es porque en esta carta podemos ver claramente cómo se forma la iglesia. Ninguna carta tiene ese objetivo. Podemos ver cómo se forma, cuál es el diseño de la iglesia y cuáles son los aspectos sobre los cuales se produce la iglesia. Entonces, sí, si no tuviéramos Efesios, tendríamos muchas dudas respecto al papel de la iglesia, a cómo Dios mira a la iglesia. Pero gracias sean dadas a Dios porque a través de esta carta nosotros podemos tener una vista no humana de la iglesia como estructura, como una organización, ¿verdad? Donde están autoridades, donde hay pastores, donde hay una membresía, sino como algo producido de Dios mismo. Entonces sí creo que es sumamente importante, sumamente importante. Yo le tengo un amor muy especial y espero que de alguna manera a todos los que han podido estar siguiendo estos meses el estudio de Efesios puedan despertar este amor por esta carta en particular. Es una carta muy personal y quizás si esta hubiera sido la única carta que Pablo escribió, creo que de cualquier manera, el objetivo de Dios a través de la vida de Pablo se hubiera cumplido. Samuel.
coincido en que esta carta es una carta apostólica, ya que aún en el tiempo en el que Pablo la escribe, Éfeso tenía, bueno, varias características que la volvían una fuente y un referente para las iglesias en Asia y en muchas partes, desde el nombre que Éfeso significa deseable, hasta cómo la conocían los griegos como la ciudad de la vida. Y lo que el Señor empieza a trabajar primeramente en esta iglesia, llamándola a que pueda reconocer qué es lo que pasa después de que Cristo resucita, dónde están ellos y cómo esto les permite afrontar la vida. Y algo que en esta semana estudiábamos es cómo la primera iglesia definía la fe. No solamente como la convicción de lo que se espera y Hebreos 11 desarrollado, sino que ellos veían la fe de una manera práctica y ellos veían que la fe era aquello que les permitía ser fieles y victoriosos desde la resurrección de Cristo hasta que sean llamados a la presencia del Padre. Y me parece que Efesios está buscando que nosotros no solamente conozcamos un poco más de las profundidades de Cristo, sino que posicionados en esto veamos la realidad de. Y me parece muy interesante que de Éfeso en Apocalipsis luego se hable de que aquel que es fiel, pues comerá del árbol de la vida, ¿no? Y aquí vemos que hay algo más allá de la carta. O sea, hay algo que había, que Pablo, que Juan vieron en esta iglesia, en este lugar. Y es que la realidad de Cristo aperturada en medio de los hermanos en Éfeso era un referente para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, lugares celestiales, la unidad con Cristo, el que nosotros veamos la provisión que Dios había dado a su iglesia para que ésta pueda caminar en sus obras consumadas. Y creo que todo esto nos lleva a este punto que es tan actual hoy, en donde hemos hablado hace varias semanas atrás de la lucha por la verdad, de la lucha por la interpretación de lo que a nuestro alrededor está pasando en esa reunión que tuvimos también hace unas semanas contigo, con Mike, con Ángela, y cómo nuestro referente deben ser los celestiales y nuestra posición y nuestro lugar de cambio. Y añado aquí algo, ¿no? Que Efesios nos lleva a ser muy prácticos. Nuestra fe tiene que ser práctica, es uno de los libros que más nos exhorta a hacer cosas, no para ganar la salvación, sino realmente para que podamos seguir avanzando como un cuerpo y no quedarnos esperando a que el Señor haga todo lo que se debe hacer, sino que nosotros seamos partícipes de lo que está en la voluntad para nuestras casas, para nuestras naciones, no solamente esperando, ¿no?, una palabra, una promesa que el Señor va a cumplirla, sino que nosotros seamos parte, una parte activa, sin dejarnos espacios a excusas, porque sí podemos hacer lo que se nos está pidiendo en el libro. Algo que puede ayudarnos, y estoy leyendo ya las preguntas que están empezando a aparecer en Cristo, gracias a todos los que están escribiéndonos algunos comentarios o preguntas, algo que puede ayudarnos a entender el propósito de Efesios es recordar, ¿verdad?, estas cuatro cartas. Efesios es parte de estas cuatro cartas. La primera es Gálatas, la segunda es Efesios como tal, luego está Filipenses y luego está Colosenses. Se darán cuenta que la próxima carta que empezamos a leer en el mes de enero es Filipenses, ya lo anuncié, estaremos arrancando con Filipenses. Pero para poder ayudarnos, recordemos lo siguiente, ¿sí? En Gálatas, Pablo confronta el espíritu de religiosidad o confronta propiamente a la religión. En Efesios se puede ver cómo la iglesia es producida y edificada. ¿Cómo es que se arma la iglesia? No desde una organización, sino como algo vivo, un organismo vivo. En Filipenses, y esto va a responder un poco las preguntas que están apareciendo en el chat en Cristo, se ve la manera de vivir a Cristo en la iglesia de manera práctica, de manera absolutamente práctica. Y Colosenses nos saca completamente del sistema de este mundo, nos lleva a entender la vida, ¿sí?, fuera de todo sistema. Entonces, noten ustedes que Pablo, cuando escribe la carta de Efesios,
lo hace con un propósito. Por un lado, que se marque un cierre definitivo con lo que es la religión. Cerrar definitivamente ese punto. ¿Okay? Es decir, es un gran error que nosotros tratemos de vivir nuestra vida cristiana con la mente religiosa. Tú has hablado, Samuel, y también Ale lo menciona, de la importancia de cambiar nuestra mentalidad. Y sí, es totalmente importante esto. Si no cambiamos nuestra mente, vamos a leer este libro, quizás de una forma un poco más superior, es decir, de una forma más elevada, pero al fin y al cabo, la religión se basa siempre en el deseo de hacer algo, pero no en lo práctico. Entonces uno te dice, ah, yo quiero más de Dios, yo amo tanto a Dios, pero en la forma práctica uno no ve eso en la vida de la persona. Entonces, en este libro podemos ver que se produce un cierre entre lo que es el espíritu de religión y lo que es la manera de vivir a Cristo en la iglesia, que es a donde queremos llegar al estudiar Filipenses. Seguramente que nos va a ocupar todo el 2024 estudiar el libro de Filipenses. Pero el medio de todo eso, la piedra angular, el límite es Efesios. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo se produce la iglesia, por ejemplo, la verdad, la realidad de que la iglesia es celestial, no podríamos entender cómo es que debemos vivir nuestra fe. Podríamos decir que el cristianismo es casi una filosofía, ¿sí? Nada más. Si no tenemos Efesios y vamos directamente a Colosenses, lo que vamos a encontrar es una forma muy elaborada, muy elevada de filosofía, pero no de realidad. Entonces, yo veía, revisando las preguntas, seguramente ustedes también las están viendo ahí, nos hablaban, por ejemplo, de Efesios 6, ¿no? Hablando acerca de el escudo de la fe, cómo es este asunto, de manera práctica, a qué se refiere. Y obviamente, si nosotros lo vemos simplemente como un pasaje que está ahí y no lo revisamos desde el punto de vista de la revelación de Efesios 1, se van a dar cuenta ustedes de que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una iglesia que está sentada en lugares celestiales, pero sin embargo, tengo a las personas que necesitan todavía un escudo. ¿Cómo es esto entonces? Si el diablo está vencido, si el diablo no puede alcanzarme en esos lugares celestiales, ¿por qué estoy necesitando una armadura? Entonces, esto es fácilmente explicable revisando, por ejemplo, las bendiciones que hay en el libro de Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos 8 bendiciones en el capítulo 1 de Efesios, ¿sí? Para mencionarlo rápidamente, tenemos toda bendición espiritual en el verso 3, tenemos la adopción, verso 5, tenemos redención y perdón, verso 7, tenemos sabiduría e inteligencia, verso 8, tenemos el conocimiento de su voluntad, verso 9, somos herederos y predestinados, versículo 11, tenemos la promesa del Espíritu Santo, verso 13, y tenemos revelación, versículo 17. En el capítulo 2 tenemos otras 8 bendiciones. Empezando con el versículo 5, nos dio vida, versículo 6, nos resucitó, versículo 7, experimentamos su bondad, versículo 8, tenemos su salvación, versículo 13, tenemos reconciliación, versículo 14, tenemos paz y unidad, versículo 19, tenemos, somos conciudadanos de los santos y familia de Dios, y versículo 22, somos edificados en él. En el capítulo 3 tenemos 3 bendiciones muy, muy evidentes. Una, somos coherederos. Versículo 11, estamos en su plan. Versículo 16, somos fortalecidos por él. Ahora es interesante que no tenemos bendiciones explícitas en el capítulo 4 ni en el capítulo 5. Ahora, no sé si recuerdan que mencionamos algo en una de las enseñanzas anteriores. Yo dije, el libro de Efesios tranquilamente podía haber tenido solo 3 capítulos. ¿Recuerdan eso? Les decía, ¿por qué? Porque nos dejó en tal lugar.
Ya no tiene sentido que nos esté exhortando de que no mintamos, de que nos revistamos, etcétera, etcétera, de que nos despojemos, en un sentido directo, donde nos dejó asentados en el capítulo 3. Y es particular que hasta el capítulo 3 tenemos muchas bendiciones. En el capítulo 4 no encontré ninguna, en el 5 tampoco. Y en el 6, al terminar a modo de despedida, en el versículo 16, simplemente nos dice que nos vaya bien y que tengamos larga vida. Eso es todo lo que dice. Entonces, de alguna forma, este libro o esta carta tiene dos partes, ¿sí? Una parte que es muy celestial, que son los primeros tres capítulos, y luego tiene una parte muy práctica, los últimos tres. Entonces, a las preguntas que, por ejemplo, están haciendo aquí Lenis de España, sí, Anthony, Lorena, Beltrán, Carlos León de Colombia, en cuanto a, por ejemplo, encontrar el sentido práctico del libro de Efesios, yo les diría, lo más práctico del libro de Efesios es el capítulo 4, 5 y 6. ¿Y qué es el capítulo 1, 2 y 3? En esos tres capítulos tenemos la revelación de la iglesia. De la iglesia. Entonces ahí la tenemos celestial, la tenemos revelada, la tenemos establecida con Dios, y en el capítulo 4 la manera de vivir esa fe, esa iglesia y esa revelación. De alguna manera ya está siendo, por ponerlo en una forma sencilla, ya Pablo nos está transicionando al libro de Filipenses, donde nos va a explicar cómo vivimos nuestra fe de manera práctica. Sí. Entonces, simplemente a modo de responder a Lenis y a los hermanos que hablan un poco preocupados en torno a cómo vivir de manera práctica Efesios, pues recomendarles ver con más cuidado, lean otra vez capítulo 4, 5 y 6. Entonces, ahí sí tiene sentido la armadura de Dios, porque de manera práctica se nos dice qué debemos hacer nosotros para mantenernos firmes. Sí, de manera práctica. Pero obviamente esta es la consecuencia del capítulo 1, 2 y 3, que es la revelación propia de la iglesia. Alejandra. Te tengo muteada, Ale. Creo que necesitamos ese equilibrio entre lo celestial y lo natural, porque muchas veces nuestra mente nos lleva a pensar de que somos solo celestiales, y que todo lo que viene en lo que es natural, pues no lo vamos a ver, no lo vamos a caminar. Y como decía antes, ¿no? El Señor algún momento se hará cargo de esto. Entonces, esta parte donde nos pone Efesios es que estamos en los celestiales, pero también nosotros tenemos que ocuparnos de lo que pasa alrededor, porque esa es la manifestación de Cristo aquí en esta tierra. Y la manifestación de la iglesia. El hecho de que podamos ver a la iglesia en Efesios tan claramente y aclarándonos tan clarito, tan, y vale decir de nuevo, tan claro la aclaración de que somos el cuerpo de Cristo, de que Él es la cabeza y nosotros todos somos su cuerpo. Eso nos ayuda tanto a saber que tenemos que hacer las obras que el Señor nos ha mandado, pero desde la posición correcta. Entonces nos pone en el cuerpo, nos pone en una comunidad, aún en nuestra familia, para que nosotros podamos juntos avanzar con todo aquello que el Señor ha hablado o ha dado a conocer en estos tiempos. Esta parte práctica es muy importante porque salimos de ese misticismo que por años también en algún momento la iglesia vivió. Todo es espiritual, todo es celestial, todo es o el demonio o no el demonio, pero también nos damos cuenta de que hoy nosotros somos parte de los celestiales y podemos caminar con la victoria que el Señor ha puesto delante de nosotros. A mí me parece muy interesante lo que se hablaba acerca de esta secuencia y este plan que el Señor nos entregó a partir de las cuatro cartas, y encontré un párrafo que anoté en una de las prédicas que soltabas, Fer, y decías que en el Nuevo Testamento Efesios había sido colocado inmediatamente después de la revelación de Cristo, que es contrario a la religión, es decir, el libro de Gálatas,
y es seguido por un libro que trata sobre la experiencia práctica de Cristo, Filipenses, y nos conduce a reconocer la cabeza. Así pues, estos cuatro libros son el corazón de la revelación del Nuevo Testamento con respecto al plan eterno de Dios. Y me parece que esto está preparando a las casas, a las familias y a la iglesia para que pueda de manera sencilla y práctica vivir Cristo, mostrarlo, pero no en una fe que carece de contenido, sino en una fe que por conocer a Cristo tiene un peso de autoridad, no solamente tiene un respaldo de los versos, sino que estos le han sido revelados y les ha llamado a una transformación de vida. Entonces me parece muy interesante que Dios esté siguiendo esta secuencia y cada uno de estos libros abra una nueva etapa de nosotros como personas, como casas, pero también como ministerios para poder cumplir el plan de Dios. Saben que, bueno, Marcela hizo un trabajo muy bonito y nos va a servir a todos. Ella revisó todas las enseñanzas que se compartieron de Efesios, empezando desde la primera, que fue el 3 de julio del 2022. Fue la primera reunión que compartimos, 3 de julio, hasta ahora. Son 22 reuniones que se compartieron el libro de Efesios, 22. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto va a alegrar, yo creo, a muchos que están escuchándonos en este momento, es poner en la descripción de los videos en YouTube los capítulos y versículos de cada uno de estos 22, de tal manera que cuando quieran revisar algo del capítulo 3, por ejemplo, tales versículos puedan ir directamente a esto, y vamos a formar una serie dentro de lo que es el canal de En Cristo. Vamos a formar la serie Efesios, claramente, para que sea muy fácil de poder accesar. Así que gracias a Marcela por ese trabajo. Compartimos 22 reuniones del libro de Efesios. Que me suena poco todavía, ¿eh? Creo que en algunas se avanzó un poquito rápido, porque como tú dijiste, Samuel, esto da para mucho más. Ahora, es bueno recordar que Efesios abarca 7 aspectos de la iglesia. Esto en su momento lo enseñamos, es el corazón del libro de Efesios, ¿sí? Y lo quiero repasar simplemente para los que están tomando nota, para aquellos que toman el cuidado, ¿no? Amo esas personas que toman el cuidado de registrar lo que estamos compartiendo. Un aplauso para todos aquellos hermanos que lo hacen de esta forma, que toman nota y son muy cuidadosos con esos aspectos. Primero, se puede ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso lo tenemos en diferentes pasajes del libro de Efesios, ¿sí? Está en el 1.23, en el 3.19, en el 4.13, se puede ver que la iglesia es mostrado como el cuerpo de Cristo. Primer aspecto que tenemos de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Segundo aspecto, la iglesia, el hombre nuevo que Dios creó para sí mismo. Y esto es maravilloso porque siempre hemos visto a Cristo como nuestro postrer Adán, y lo es, pero entendiendo de que nosotros somos a imagen de Cristo, o debemos serlo, lo interesante es de que Dios crea la iglesia, establece la iglesia para que esta sea el nuevo hombre, el modelo del nuevo hombre. Eso está en el capítulo 2, versículo 12, 13, 14 y 15, por ejemplo, aunque en otros lugares también se lo menciona. Capítulo 2, del 12 al 15. El tercer aspecto es la iglesia como el reino de Dios, ¿sí? Ahora, esto es algo muy particular porque nosotros tenemos a veces ideas muy míticas de lo que es la iglesia, de lo que es el reino, perdón. Lo asociamos a poder, lo asociamos a expulsar demonios, pero el reino no simplemente es la manifestación de la libertad de la unción del Espíritu Santo, sino también, en rigor esto es cierto, es la realidad a la que Dios nos llamó a vivir al sacarnos del sistema de este mundo. O sea, no dejó a la iglesia colgada en un limbo espiritual, sino que la introduce en el reino.
Entonces dice en el 2:19 que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Paramos aquí por un momento. Cuando nosotros terminamos la cumbre este año, tuvimos el privilegio de viajar a dos ciudades, ¿sí? La primera fue Potosí. Muchas personas conocen la historia que tenemos con Potosí. Ustedes saben que como ministerio y como hijos de Dios, Potosí fue el lugar donde Dios nos transformó. Literalmente, el año 2001, el Señor procesó al ministerio, a nosotros, completamente en esa ciudad, a mi familia, de manera directa, a mi esposa y a mí, y nos dio una nueva reasignación, o una asignación nueva, nos reasignó. Es decir, cuando completamos el proyecto Potosí, es que el Señor habilitó el proyecto internacional para nosotros. Esto es importante, ¿sí? Ahora que estamos entrando a la parte final de este año, entender de que si anhelamos una reasignación de Dios, tenemos que estar seguros de que hemos cerrado etapas. Yo volví a Potosí desde el año 2006 con Marisol. Era muchos años que no habíamos estado en esta preciosa ciudad. Un desafío llegar con un grupo grande, llegamos más de 80 personas en un viaje muy apostólico. Creo yo que nos sobrepasó lo que Dios hizo allá. Brevemente, sus impresiones para los hermanos en Cristo de ese viaje. Primero a Sucre. Samuel. Creo que en esta etapa, uniendo la revelación que el Señor está soltando con cumplir sus misiones, vemos una mayor luz sobre los territorios, y el viaje a Potosí fue un viaje, sí, de cumplimiento, pero también un viaje que permitió conectar al territorio, a la iglesia y a los hermanos en el fluir que el Señor está trabajando en este tiempo. ¿A qué me refiero con esto? El visitar la ciudad y conocerla según la historia es una etapa que nosotros podemos ver, es como una capa que nosotros podemos ver de los territorios. Pero el que el territorio nos sea revelado, como una persona nos sea revelada por el Espíritu, cuando hay una ministración o un tiempo de sanidad interior, es otra, totalmente diferente la situación en la cual nosotros conocemos los territorios. El poder ver que así como una persona tiene talentos, los territorios tienen dones. El poder recuperar a los hijos, a las semillas, y el poder recibir testimonios de los intercesores locales de los procesos que Dios nos había mandado hacer, viendo que todo es parte de un gran plan. Es decir, así como la intercesión es parte de una gran intercesión que no está desconectada de regiones, de los celestiales, de otras comunidades, el poder afectar un territorio también nos conecta a otros lugares, a la historia de la iglesia, a otros territorios. Y esto es algo fabuloso, porque Dios da el testimonio, suelta la palabra, los hijos la reciben, y luego vemos esas conexiones divinas que van transformando a las comunidades y a los territorios para poder reconocer que Él está haciendo la transformación. Yo solamente quiero pasar con una frase que uno de los hermanos en Sucre nos decía. Estuvimos en Sucre 2 días, ¿verdad? Y algo más, y él decía: si en 2 días la iglesia local recibió una actualización tan precisa y equipamientos tan específicos, imagínense lo que sería el paso de estos hijos, de este equipo, por más tiempo en territorios que están clamando y necesitando y anhelando esa transformación. Eso a mí me selló, porque ciertamente cuando Dios abre su corazón, no hay misterio oculto. Todo lo que estábamos viendo de una forma se ha revelado, y entramos, el sello de esto es que el aroma de Cristo en la ciudad es mayor, su presencia empieza a envolver y a llenar la realidad de todos y cada uno, y nos hace conscientes de que la transformación viene porque Él está actuando a través de su iglesia
por la fe. Creo que ha sido un viaje que comienzo diciendo esto porque en lo personal nos ha cambiado al grupo que ha podido estar en ese lugar, y el día, esta semana, cuando lo compartíamos con la congregación local, algunos aspectos, porque es mucho lo que el Señor hizo, Potosí sigue cumpliendo el don que el Padre le dio, es decir, transmite fe, y esa fe levanta en los hijos una nueva perspectiva, nuevas fuerzas de cómo debemos hacer las cosas. Algo que yo debo agradecer tanto al Señor por darme el privilegio de ver es que Él no se detuvo. Tú lo dijiste, Samuel. Él no se ha detenido después de lo que se hizo el año 2001. Él siguió. Siguió con lo que venía por delante. Y si bien hoy día Potosí no es una ciudad ideal, hay problemas, es una ciudad que está en un proceso de transformación. Entonces, hoy día yo puedo ver la fidelidad de Dios cuando nosotros somos fieles con Él también, ¿sí? Él no va a dejar las cosas inconclusas. Tal como dice ese precioso versículo, el que empezó la buena obra la completará. Alejandra, ¿qué fue lo más lindo que experimentaste en ese viaje a Potosí? Fue muy emocionante, no solamente porque estábamos con un tremendo equipo apostólico en la ciudad, sino por las cosas que el Señor siguió haciendo en tanto nosotros seguimos cumpliendo su palabra, su voluntad, orando por esta ciudad. Lo que tú decías, realmente ver cómo el Señor no se ha detenido. Potosí sigue siendo una ciudad de cielos abiertos, donde el poder acercarnos a la gente presentando a Cristo sigue siendo vigente, sigue siendo, entre comillas, fácil, sencillo. Tuvimos un día de salir a las calles y los hermanos comentaban exactamente lo que habíamos vivido años antes, que se acercaba a la gente para pedir que se ore por ellos, que se muestre al Señor, que podamos hablarles de Cristo. Había una apertura y todavía hay una apertura al Evangelio en Potosí tremenda, donde ya no mostramos solamente un Cristo que vino a salvarte, sino vino a establecerte. Pudimos hablar con personas que fueron parte de este tiempo, el 2001, y qué manera más extraordinaria de ver hoy día lo que el Señor ha hecho y hoy todavía permanece. No podemos decir de que no hubieron luchas o que todo fue pues un camino de bajada, sino que realmente hubo un sostener del Señor en la ciudad. Aquellos que levantaron su nombre en alto, a los que han creído, y algo tan importante que decíamos, ¿no? La fe y la fidelidad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros después de este viaje, de esta visita. Parecería que la ciudad en lo natural, en lo físico, no hubiera cambiado. Las mismas calles, los mismos museos, paseos más cortitos en los museos, eso sí, pero lo mismo que vimos al principio. Sin embargo, el ambiente espiritual era muy distinto, porque se podía percibir esa fe y podía percibirse cómo el Señor no se detuvo, y hoy día podemos ver que se está volviendo a levantar una fe nueva, renovada, una fe renovada en cada persona que pudo estar en ese lugar. De verdad que fue emocionante, Fer. Fue emocionante ver otra vez las calles llenas de ese manifestarse del Señor. Tal vez más que nada el poder haber sido partícipe de eso, ¿no? El verlo, porque sabíamos que pasaba, pero el estar ahí, el verlo y el abrazar una vez más las palabras que el Señor nos había dado para poder seguir adelante, ha sido realmente una sensación muy reconfortante, sabiendo de que no vamos a ser nosotros solamente los que hacemos lo que el Señor nos ha pedido. Hay generaciones que están haciendo y que están siendo preparadas para concluir lo que un día se empezó en el Señor. Probablemente esto se dan cuenta las personas que conocieron Potosí antes del 2001, ¿no? Cómo era una ciudad oscura, sin fe,
muy atrapada en la historia, muy herida, pero esta vez, y esto se produjo justamente en el 2001, nosotros pudimos experimentar una ciudad con cielos abiertos, con un espíritu de reconciliación muy precioso y con mucho amor por la gente. Yo creo que todos los que viajamos a Potosí nos sentimos sumamente amados, apreciados por la iglesia, nos llevaron comida, nos querían acompañar, o sea, fue tan hermoso poder experimentar la comunión de los santos allá. Y sin duda, poder darnos cuenta de que en medio de todo, siendo esta ciudad un bastión, ¿no?, de lo que fue la colonia en esos 300 años, todo lo que fue el siglo XVII y XVIII para América, cómo esta ciudad no se ha hundido en la amargura y el resentimiento a pesar de todo lo que ha pasado allá, sino que literalmente ella ha perdonado a sus agresores, a los que la despojaron de todo, y hoy día está abierta a que Dios haga lo que quiera hacer. Tuvimos unas experiencias angelicales preciosas, pudimos ver cómo el ángel de la ciudad fue revestido con túnicas nuevas, en fin, creo que la experiencia fue extraordinaria. Luego estuvimos en Sucre. Tú dijiste bien, Samuel, apenas 2 días, pero fueron los necesarios para que se abriera una ventana de revelación que nos va a tener ocupados todo el próximo año, pienso yo, por decir algo nada más. Todo este tema de la distribución espiritual que nace desde Bolivia para el resto del continente, ¿no? Todo este tema de las cuencas hídricas y todo aquello que ha salido en Sucre, creo que nos va a tener ocupados todo este año. Sin duda fue una experiencia maravillosa el poder compartir en la capital, Sucre, Chuquisaca, de Bolivia, y haber visitado a la preciosa ciudad de Potosí después de tantos años. No nos dejaba salir Sucre, Bolivia nos retenía con uñas y dientes, pero había una misión que teníamos que cumplir luego en España y fue duro, fue muy difícil. Ustedes son testigos de lo que nos costó, pero llegamos a Madrid en el tiempo preciso, justamente un día antes de que empezara una convocatoria de 3 días que habíamos organizado con el equipo de España. Ustedes no estuvieron lamentablemente en ese evento, pero sé que van a estar en el próximo que tendremos en el mes de marzo allá. Así que de alguna forma los involucro también, ¿cierto? Fue un tiempo precioso el que tuvimos en Madrid. El Señor nos regaló la presencia de gente de otras partes de Europa, que tuvimos gente de Inglaterra, de Portugal, de Italia, de Alemania, de Netherlands, de Andorra. Estoy queriendo acordarme si hay alguien más. Sí, al menos de 6 países adicionalmente, ¿sí? 6 países, más España éramos 7, ¿sí? Sin contar a los que llegamos de América para esta convocatoria. ¿Cuál era el objetivo de esta cita? Básicamente reunirnos con la gente de En Cristo para empezar a organizarnos todo el tema de ancianos de Europa. El objetivo se ha cumplido plenamente, tuvimos un grupo maravilloso. Aprovecho para saludar a Matías y a toda la gente que está allá en Madrid, en Europa, a los hermanos que estuvieron de las Canarias, de Inglaterra, las preciosas hermanas de Londres. Sí, en fin, no quiero olvidar a nadie, así que simplemente digo a todos los hermanos de Europa que estuvieron con nosotros en esa convocatoria. Creo que el objetivo se alcanzó plenamente y que se abrió además una puerta de revelación muy tremenda de lo que es España espiritualmente. Esto, para la gente de España, no lo hemos podido compartir porque
fue después de esta convocatoria que nosotros pudimos sumergirnos en esta búsqueda de entender lo que viene para España. Fue muy particular que estemos en días que son tan convulsionados en este momento en España por toda la situación que hay con la investidura del próximo presidente, pero también esa fue una lectura que Dios nos permite tener a la luz de lo que Dios está organizando para Europa también. Entonces, quiero que sepan la gente de Europa, especialmente España, que en unas semanas ya tendremos alguna conexión para contarles un poco lo que el Señor nos habilitó en otras ciudades de España después de esta convocatoria. Samuel, tú estás a cargo de una de las lámparas precisamente de Europa. ¿Qué reportes tú recibiste después de esta convocatoria? Pues lo primero es una comunidad que ha crecido en fe, dispuesta a lo que venga. Justo nos reunimos el día viernes con los hermanos de la Lámpara de Europa y las señales que siguieron a la escuela fueron notorias y todos pudieron verlo. Desde los vientos que naturalmente se manifestaron y llevaron el mensaje a todo el territorio, hasta ver cómo la sociedad empezó a levantar su voz para poder poner límite a la influencia de la migración que estaba generando un descontrol y un desorden. Pero todo inmediatamente luego de que la voz de autoridad y de luz se haya soltado, y esto lo reconocen ellos. El reporte que hay de todos los países, y hubieron algunos hermanos de algunos otros países que anhelaron estar, pero que justamente por algunos detalles no llegaron, pero yo creo que esta primera incursión que se hizo justamente lleva esta fe y permite que estas llaves que en Potosí se trabajaron puedan dar testimonio, puedan trabajar a la iglesia allá en Europa, y hay un remanente del Padre que se está levantando en fidelidad, en fe, en amor. Con esto también simplemente otro testimonio, ver que muchas casas se recuperaron, es decir, casas donde tal vez estaba solamente la esposa o el esposo o los hijos, y de pronto después de este tiempo se habilitó un tiempo de casas fuertes, casas sobre la roca, casas que se están manifestando, y las demostraciones de poder del Padre no han parado. Los hermanos se han seguido reuniendo luego de la escuela y han estado teniendo experiencias muy profundas con el Espíritu, de encender sus lámparas, de poder anhelar y decir, necesitamos que el temor del Señor se vuelva a encender nuevamente, porque habíamos olvidado que la luz primero debe ser en la casa, antes de mirar incluso la ciudad, de que estaba debajo de la mesa y no estaba en el candelabro, de que la fe que Dios les había llamado a abrazar, también es una fe para dar, no solamente para resistir. Y todo esto empezó a está generando un movimiento y creo también ha quitado velos para que comience una nueva etapa sobre Europa. Los hermanos están muy animados en la fe y podemos decir, tal vez como dice Pablo, que las comunidades se están levantando y creo que estamos prontos a ver cómo a las naciones en Europa, los países en Europa, empiezan a reconocer sus dones, qué es lo que Dios ha depositado en ellos, porque entendemos que cuando la luz llega a un lugar, establece primeramente orden, pero luego nos muestra la imagen, nos lleva a esa identidad, y en esa identidad es inevitable callar aquello que estamos recibiendo, y ver a las casas ahora fuertes y unidas, es un testimonio muy tremendo. También nos hablaron, solamente para terminar esto, cómo en la adoración se pudieron unir las generaciones, niños, jóvenes, familias, y creo que lo que el Señor hizo en esos 3 días, pues marca un antes y un después, para que, como decía Ale hace un momento, podamos vivir en esa resurrección y esto se dé a conocer a través de los cantos, de la palabra y de la transformación del territorio. Amén. Gracias por ese reporte, Samuel. De hecho, te mandaron muchos saludos, ¿sí? De estos 7 aspectos de la iglesia, recordando que nos quedamos en el tercero, la iglesia como el cuerpo de Cristo primero, la iglesia como el nuevo hombre,
y tres, la iglesia como el reino de Dios. Vamos al cuarto, la iglesia como la familia de Dios, Efesios 2:19. Esto es maravilloso porque cierra esa revelación que empieza en el capítulo 1 cuando nos habla acerca de que hemos sido adoptados, hemos sido elegidos, predestinados y adoptados. ¿Y para qué? Es algo pequeño decir para ser salvos. Ya es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. Estábamos destinados a perdernos y hemos sido elegidos para ser salvados. Gloria a Dios. Pero es pequeño comparado con haber sido elegidos para ser su familia. Díganme si no es más grande eso que ser salvos. Eso es maravilloso. Tú puedes ayudar a una persona desvalida en la calle, tú puedes darle lo más precioso que tengas, le puedes dar todo el dinero que tienes, ese mendigo que encuentras en una esquina, lo puedes ayudar, lo puedes llevar a un médico, pero hacer que sea parte de tu familia, hacerlo sentar en tu mesa el resto de la vida y hacerlo parte de tu descendencia, ¿hay algún ejemplo así? Claro que es maravilloso saber que Él nos ha establecido como su familia. Creo yo que esta es una de las cosas más elevadas que Dios revela a Pablo en el libro de Efesios. Luego está el quinto aspecto, que es la iglesia como la morada de Dios, como el edificio vivo de Dios. Efesios 2:21, Efesios 2:22, definitivamente maravilloso. Luego tenemos los dos últimos aspectos, la iglesia como la esposa de Cristo, muy importante, Efesios 5, 25, 26 y 27, y por último la iglesia como el guerrero de Dios, Efesios 6, 10 y 6, 11. Estos siete aspectos están revelados en la carta de Pablo a los Efesios, y creo que no tienen como objetivo que simplemente se queden en esta revelación, en estas cartas, sino que puedan ir aún mucho, mucho más lejos. Nos preguntan, estoy leyendo el chat en Cristo también al mismo tiempo, ¿cuál es la manera práctica de ser llenos del Espíritu Santo? Pregunta Jackie desde Bolivia. A ver, eso es un tema de fe, Jackie. Es un tema de creer a Dios lo que Él dice. Pero nace de una revelación muy sencilla. ¿Cuál es esta? De que el Espíritu Santo es una persona. Una persona no puede estar en parte en un lugar. Es decir, tú, Jackie, no puedes estar en tu casa y en el auto, en el taxi, en la calle al mismo tiempo. O estás en el auto o estás en el taxi, ¿cierto? O no podríamos decir que la mitad de Jackie está dentro de la casa, la mitad de Jackie está fuera de la casa. Eso no sería coherente. Tú eres una persona completa, única. El Espíritu Santo también lo es. Es decir, que si tú tienes el Espíritu Santo, ya está en ti. Completo, es una persona. Ahora, entiendo el sentido de la pregunta, ¿sí? Entiendo cuando se dice, ¿cómo podemos ser llenos? Bueno, somos llenos por fe. Somos llenos cuando viene la salvación a nuestra vida, porque Él es el que sella la salvación en nosotros. Dice que Él es las arras de nuestra salvación, es la garantía. Si tú fuiste salva y tú hoy día caminas en vida nueva, ya eres llena del Espíritu Santo. Pero dirás, ay, pero es que yo todavía veo en mi vida muchas cosas que no son lo que yo creo que deberían ser. Bueno, eso es la realidad de mucha gente. Pero no es que necesitan pedir al Espíritu Santo que los llene y los llene y los llene, porque no funciona así. Lo que necesitamos es que se nos revele la manera de ser conscientes de esa realidad. ¿Sí? Ese es el punto. Por ejemplo, cómo tomar cuidado con su consejo, con su voz, con lo que nos dice y no ignorarlo, que es algo muy común en la gente. Pasa por alto
lo que Él nos puede estar diciendo. Entonces, sí, quizás no es la pregunta correcta cómo ser llenos, sino cómo ser conscientes de su llenura. Creo que eso nos proyecta más correctamente. ¿Por qué? Porque Él es una persona y está en ti o no está en ti, pero no está a medias en ti. Entonces, creo que necesitamos abrir nuestro entendimiento a esa realidad y ser más conscientes de su influencia y su papel en nuestra vida. Alejandra, después de esta visita a Sucre Potosí, se abre todo un escenario de trabajo en estas ciudades. Estamos con el proyecto de levantar ancianos en Bolivia. Podemos decir que lo que pasó las últimas semanas en casa de José alineó un poco más el tiempo de Dios para Bolivia. Definitivamente hemos entrado a ese tiempo alineados al Señor. Parecería que ahora estamos corriendo, ¿no? Es como que estábamos caminando en la voluntad del Señor, pero ahora nos toca correr, porque ha venido muchas asignaciones sobre nosotros como Transformación Bolivia, en la que necesitamos dar pasos acelerados para poder terminar, asegurarnos de que estemos haciendo las cosas en el tiempo correcto del Señor. Sí, vienen muchas visitas a la ciudad de Potosí, a la ciudad de Sucre, y creemos de que se van a extender también a las otras ciudades de nuestro país, porque estamos llamados también como un cuerpo a todas las ciudades. Está también muy emocionante porque empezamos con algo que el Señor nos ha dado como un principio de trabajo, que es llevar sanidad, esta vez no solo a las personas, sino también a las ciudades. Entonces, vemos cómo el Señor ha dado estas asignaciones, no solo personales, sino también nacionales, y estamos pues corriendo al ritmo. De hecho, una de las palabras que nos trajo Isaacar fue que nosotros entrábamos a los tiempos del Señor, ya no bajo nuestros tiempos, sino conforme a los tiempos que Él ha preparado. Digo amén a eso. Creo yo que para los que no lo menciono, en realidad contar un poco lo que ha sido la visita a Potosí Sucre nos llevaría toda esta reunión y nos quedaríamos cortos, ¿cierto? Pero una de las cosas que pasó maravillosas fue el hecho de que cada país llevó algo a Potosí que tenía como objetivo precisamente restaurar o completar este nuevo tiempo y esta nueva asignación. No sé si se dieron cuenta, Samuel, Alejandra, de que el día 10 de noviembre, apenas hace 2 días, era el aniversario de la ciudad de Potosí. Y es interesante porque es como que el cumpleaños de la ciudad, ¿cierto? Y que nuestra visita y lo que pasó allá le permite entrar a un nuevo año con un equipamiento diferente. Entonces, yo lo veía de una forma tan, tan linda, tan especial, que solo me quedaba el agradecer al Señor por esto. En España, cuando nosotros llegamos con Marisol, nos chocamos con un clima completamente diferente al de Potosí. Estoy hablando a nivel temperatura. Tuvimos días fríos, lluviosos, nublados, a diferencia del tiempo en Bolivia, que fue soleado, despejado, hasta cálido. La Paz, sentimos calor en La Paz, eso parece una locura, ¿verdad? Pero mi esposa y yo estábamos sofocados por el calor de La Paz, y vivimos en Florida. Así que créanme cuando les digo que realmente estaba haciendo calor en La Paz. Pero el tiempo en Potosí, en Sucre, no fue menos caluroso. Tuvimos días despejados, con temperaturas preciosísimas, pero cuando llegamos a España, el clima era otro. Y es que Europa en este momento está con un clima muy parecido al que se podía percibir de manera natural
en el espíritu, ¿sí? Es decir, vientos muy fuertes, nubosidades que no dejan ver los cielos, mucho cambio climatológico. Ustedes saben de que se soltó un temporal muy fuerte que vino del norte, específicamente de Estados Unidos y del norte del Mar del Norte, muy fuerte, que golpeó la península ibérica, golpeó también Francia. Tuvieron marejadas muy fuertes, olas de 6 a 12 metros, inundaciones en el norte de España, un clima muy particular. Y de alguna manera nosotros veíamos lo que estaba pasando en el espíritu también, ¿sí? Hay vientos de cambio muy fuertes y hay un ambiente de violencia en Europa en este momento. Esto no es algo malo. Lo que se ve venir es muchos cambios y es importante que todos los hermanos en Cristo, pero especialmente los de Europa, estén muy conscientes de lo que está pasando y de cómo ser instrumentos de Dios para esos cambios que se están acercando precisamente. Creo yo que el próximo año es crítico. Hay un hermano que escribe preguntando la fecha, ¿sí?, de la convocatoria en España. Todavía no tenemos los días precisos, pero sí queremos que sea en marzo, al menos ese es nuestro objetivo, marzo 2024, y espero que podamos completar esa asignación a cabalidad. En unas semanas más estaremos dándole las fechas ya para todos los hermanos allá en Europa y también para los que quieran sumarse a esta convocatoria que tendremos en la preciosa península ibérica. Entramos a la parte final. Samuel, puntos que quieras cerrar, igual Alejandra, sea de Efesios, sea de lo que compartimos hoy, les doy la palabra a ustedes. Primeramente, poder hacer énfasis en esto que se decía de conciencia de Cristo, que el Señor aperturó desde el principio de este año, pero que nos lleva a reconocer que la revelación está cambiando en nuestra cosmovisión del entorno, el cómo consideramos nuestro entorno y nuestra respuesta ante las situaciones. ¿A qué me refiero? Cuando vemos ahora el tema climático que está asolando a las naciones, no solamente vemos que hay una crisis, por ejemplo, como una sequía o cosas así, sino vemos a los ejércitos de Dios también levantándose. Y en este tiempo hemos podido ver cómo la iglesia se está levantando como respuesta, no solamente para soltar una voz y un mensaje, sino para mostrar que el poder de Dios aún está activo en medio de los territorios para aquellos que se humillan y que vuelcan su rostro a Él. Y mientras tú hablabas, Fer, me venía mucho hablando de Pablo y de los discípulos que él empieza a desarrollar. Esta palabra que de vez en cuando recuerdo, porque creo que es necesario el que esté presente en nuestros días, y es esto que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate. Y creo que este ocúpate puede ser sustituido por un enfócate, por un no olvides, por un ten en cuenta, que estas 22 sesiones de Efesios o 21 sesiones nos está llevando, nos está retando a transformar, a cambiar nuestras vidas. Y si hay algo que me enamora de Dios es que en este romper los límites, Él no solamente se ocupa de instruirnos, sino de ponernos frente a las pruebas para que volvamos a verlo a Él. Es decir, después de haber recibido tanto como nación, como equipo, como iglesia, nosotros podríamos decir, bueno, esto es algo que vamos a trabajar durante mucho tiempo, pero Dios tiene más. Uh-huh. Y ese más, ¿cómo lo voy a ver en mi vida? Siendo fiel con aquello que Él me ha encomendado y con esto. Entre tanto que voy nuevamente a ti, entre tanto que nuevamente visitamos Sucre, visitamos Potosí, visitamos las naciones, ocúpate, enfócate en esto.
y creo que eso va a llenar nuestros días y no nos vamos a reconocer. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que nosotros nos vemos con Alejandra, con ustedes, con algún hermano después de un viaje, en nosotros ha cambiado algo. No solamente porque por el clima, porque volvamos más bronceados, ¿verdad? O más pálidos, sino porque la revelación de Cristo nos ha llevado a un grado de humillación en el cual nosotros vemos que Él es más, y no solamente es un dicho, sino que podemos transmitir esto, y a la misma vez nosotros estamos menguando. Y con esto quiero decir algo. Tú hablabas, amado Fernando, de que en Europa hay en este momento una violencia que se está desatando, pero qué importante que la iglesia pueda estar centrada y no aliarse a la influencia que la tiniebla desata sobre los territorios y pueda mostrar el camino que está recorriendo, que no es otro que la verdad, la vida. Y con esto quiero decir algo, está siendo un año para todos tal vez muy presionante, que está terminando con una agenda muy acelerada, pero que esto no impida que en cada uno de nuestros días, mientras ese entre tanto se da, nosotros podamos estar enfocados y ocupados en estar alineados con Él. Alguien en las preguntas que escribía en el chat en Cristo preguntaba, ¿cómo es nuestra intimidad ahora que todas las cosas se han consumado? ¿Necesitamos de la oración? ¿Ya no la necesitamos? ¿La intimidad ya no es necesaria porque tan solo tengo que pensar en Cristo y esto es todo? Y ahí vemos algo, que Cristo es aquel que es nuestro ejemplo a seguir. Y yo veo a un Cristo no buscando la intimidad solamente para resolver problemas, sino primero para alinearse con la palabra y que al hacerse la luz todo entre en orden. Y creo que el Señor lo que nos está llamando es a reconocer la palabra de cada día, el sonido que Él está emitiendo cada día, la adoración, cómo se debe alinear, cómo debo alinear la palabra, cómo debo alinear el mensaje, porque estamos saliendo de ver el Evangelio contenido en un edificio a ver que somos altares vivos en donde estemos y que el lugar donde nos haya posicionado el Señor sea una oficina, un ministerio o el lugar donde a Él le haya placido ponernos, pues la presencia de Dios se manifieste con poder y su Evangelio una vez más sea mostrado en donde estemos. Creo que Dios está recuperando a través de estas escuelas, de estos tiempos, elementos que los territorios necesitan no olvidar para poder ser victoriosos y poder transicionar en el tiempo que viene. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice Pablo, en la exhortación, en la enseñanza, no descuidando el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y tal vez añadir que debemos nosotros también buscar ser prácticos en esto. Recibimos mucho. Venía a mi mente la anterior Pascua cuando hablamos de expansión. Entonces, cuando llega una nueva asignación, es como que, ¡wow! ¿Qué está pasando? Está el Señor cumpliendo la palabra que nos dio una Pascua atrás. Y una Pascua antes, y otra Pascua antes, y Pentecostés, y las fiestas. O sea, cada oportunidad que el Señor dio a nuestras vidas de recibir una palabra, no solamente que se quede como eso, una palabra, un lindo cuadrito, sino de que podamos verlo y ponerlo en práctica. Las últimas reuniones fueron de enfoque, justamente, que nosotros podamos estar enfocados en lo que el Señor está haciendo y diciendo, y no en lo que está alrededor. Y aún para los tiempos de intercesión, ¿cómo quiere el Señor que intercedamos? ¿Por qué quiere que intercedamos? ¿A favor de quién debemos interceder? Eso creo yo que es importante para que nosotros podamos ver de manera práctica lo que el Señor nos está enseñando. Dejemos de ser acumuladores de escuelas, ¿verdad? Aprendimos en una escuela hace poquito de cántico nuevo, de que levantemos nuestra voz, nuestra adoración con lo nuevo y fresco que el Señor está revelando de Él a nuestras vidas. Y lo mismo con la intercesión. Entonces, muchas veces nos quedamos con lo aprendido en nuestra mente,
pero no asienta para hacer las obras que debemos hacer. Y no es entrar en activismo, sino en poner en práctica aquello que el Señor nos ha estado hablando. Y tal cual Efesios nos lleva a tener una vida práctica. Amados, aprendamos a poner en práctica todas las palabras, la revelación que el Señor ha estado vaciando sobre nosotros. Estas nuevas asignaciones son solo el desenlace de una palabra que el Señor nos había dado hace un año atrás. No es un año la Pascua, hace un poco atrás. Entonces creo que es importante que nosotros no dejemos lo que el Señor ha dicho. Bien lo decíamos, ¿no? Dios va a construir sobre lo que ya nosotros hemos estado haciendo. A veces vamos a tener que ir más rápido porque hay más de parte del Señor. Y este versículo que Samuel mencionabas, ¿no? Sigamos avanzando, sigamos haciendo. Entre tanto, pues venga otra palabra, ahora que estamos próximos a otra Pascua, entre tanto llegue esa palabra, esa revelación, sigamos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No desanimemos nuestro corazón, a veces las respuestas no las vemos, o lo que el Señor está haciendo no lo vemos, como en nuestro caso en el tema Potosí, parecía que no estaba pasando nada, pero Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo, y para esto nosotros requerimos que nuestra fe siga creciendo y que nosotros sigamos avanzando en Cristo y en la palabra que Él ha soltado para nuestras vidas, para nuestras naciones. No nos quedemos solo con la teoría, sino que empecemos a avanzar en la parte práctica, dándole al Señor lo que Él merece. Y dice, este verso termina diciendo, no, permanece en ellas, en las palabras, en las promesas, en la revelación, permanece. Y el permanecer es una acción, no simplemente es quedarnos, sino que es constantemente estar accionando lo que el Señor nos ha dado para que podamos aprovechar justamente cada palabra que se ha soltado sobre nosotros y sobre la tierra. Creo que las recomendaciones que hacen ustedes dos son totalmente pertinentes. No nos quedemos en la teoría, vamos a la práctica. Hay hermanos que en el chat están diciendo cómo aprendemos a vivir de manera práctica todo lo que hemos recibido de Efesios. Bueno, mucho de eso se va a desplegar en Filipenses, justamente. Ahí vamos a poder ver de manera muy práctica el vivir de la iglesia. Al hermano que escribe de México, preguntando esto, también recordarle de que mencionamos de que el capítulo 4 y 5 y 6, los últimos tres capítulos de Efesios, precisamente abordan la practicidad de la vida cristiana. No quiero terminar, la verdad que esto podríamos seguir y seguir compartiendo, no quiero terminar sin soltar tres palabras. La primera, para los jóvenes de Primicia. Fue muy lindo poder estar con ellos, aunque no tuvimos un tiempo específico, exclusivo con ellos allá en La Paz, en esta visita que hice. Fue muy lindo verlos tan sanos, tan llenos de fe, de fuerza. Me gocé mucho, mucho, mucho al poder ver a cada uno de ellos. Qué hermosa experiencia y qué privilegio también para el equipo del ministerio poder tener esos muchachos, estas jovencitas, en estos meses allá en La Paz. Como todo, me entristece que termine pronto este tiempo. Pero ¿quién dice, no? Estamos en un tiempo de nuevas asignaciones, solo Dios sabe lo que pueda pasar. Pero sin duda es un tiempo para estar muy atentos a lo que pueda el Señor hablarles. Yo me quedé muy impactado con ellos. Mi espíritu pudo verlos en su espíritu como gente muy sana, pero que todavía tiene tanto, tanto que procesar internamente, que pues tienen que correr en estas semanas y especialmente atender qué Dios quiere con ellos los próximos meses. ¿Sí? Es muy importante eso. Una palabra para Argentina. Sé que estamos a pocos días de una elección nacional.
Y la palabra que yo tengo y se la compartí al equipo de Transformación Argentina, precisamente estando juntos en la cumbre, algo que tiene que desaparecer de Argentina es el buscar a una persona como el salvador de todo lo que ellos están viviendo. Lamentablemente eso se estableció en los 40 con todo lo que fue el modelo peronista, y de alguna manera en cada década Argentina ha buscado un salvador, ¿sí? Y pone toda su fuerza, pone toda su expectativa en esa persona. Y creo que no se trata en este momento de quién es el que va a salvar a Argentina, porque ninguno puede hacerlo. Ninguno puede hacerlo. Solamente Dios. Entonces, más allá de las elecciones y del resultado que se presente en unos días, Argentina tiene que aprender esta lección. Su salvación viene de Dios. No de un hombre, no de un modelo, viene de Dios. Y es algo especialmente importante en una nación que tiene como don ser primogénito. Porque si tú no entiendes esto siendo el primero, estás perdiendo lo más importante de tu llamado. Entonces, yo oro porque los ojos de la iglesia argentina estén puestos en él, no en el que puede salvar a Argentina del desastre financiero que hoy día vive, sino en él, en Dios. Y en tercer lugar, simplemente una palabra para todos los hermanos que en este momento están participando de esta preciosa reunión. Hermanos, me sumo a lo que dice Samuel. La palabra es enfocarnos. Enfocarnos en no perder las perlas que el Señor ha soltado. No solamente en las 22 reuniones que compartimos acerca de Efesios, sino en todo este año, porque hay mucha palabra que tenemos que procesar para poder entrar este próximo año con un espíritu fresco y poder estar muy atentos en este mes de diciembre a las reasignaciones que el Señor va a estar dando en cada semana para el tiempo por venir. Así que muy atentos con lo que viene, que sin duda va a ser extraordinario. Amigos, no me quiero despedir sin recordarles que en unas semanas estamos en México. Estaremos en México DF en una preciosa convocatoria que se llama Jehová Nisi. Y quiero que recuerden todos de que esta es la primera vez que vamos a tener una convocatoria en la capital mexicana. Nunca antes hemos tenido ese privilegio. Estaremos allá los últimos 4 días del mes. Por favor, a todos los hermanos mexicanos, súmense a esta convocatoria. Va a ser un tiempo precioso. No tengan ustedes duda alguna al respecto. Ya hemos colocado semanas atrás información respecto a este evento. Lo estuvimos compartiendo. Lo vamos a otra vez reposicionar en el chat. Estaremos del 26 al 30 de noviembre en el centro neurálgico de México, compartiendo lo que Dios quiere hacer con México, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios para México? Y creo yo que esta es una cita profética. Así que, Iglesia Mexicana, a ponerse las pilas, estén presentes en esa convocatoria. Estaremos en el Sevilla Plaza de México DF compartiendo esos días precisamente esta carga tan tremenda que el cielo tiene por México. Y ahí los volveré a ver a ustedes dos, Samuel y Alejandra. Estaremos allá, sí, compartiendo ya no una calapurca, sino unos tacos mexicanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gracias por compartir conmigo y con todos los hermanos en Cristo esta reunión. Samuel, Ale, su despedida. Gloria a Dios. Qué precioso es terminar en gozo en el Señor y sabiendo que Él está cumpliendo su palabra en las naciones.
creo que México ha esperado este tiempo. Y después de que hace algunos años atrás se dijo amanece, pues ahora se levanta el estandarte del Señor. Gracias por este tiempo, amado Fer, y a toda la comunidad, a que seamos fieles con aquello que el Señor nos ha encomendado. Solo agradecer al Señor por lo que Él está haciendo y cómo Él está alineando los tiempos. Y definitivamente, amados, es un gozo compartir con cada uno de ustedes. Y como siempre decimos al despedirnos aquí en Primicia, vamos por más. Vamos por más, así es. Eso me gusta mucho eso. Gracias, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por conectarse. No se olviden estar tomando la cena del Señor, la mesa del Padre está puesta. Compartamos el pan y el vino hoy, este domingo 12 de noviembre. Celebremos al Señor porque Él es digno de toda alabanza. Alejandra, Dios te bendiga, te recuperes completamente de ese resfrío que te agarró. Samuelito, descansa, estaremos viéndonos pronto allá en México con el amor y la bendición de Dios. Chicos de Primicia, una vez más, gracias por haber compartido la alabanza, los bendigo a la distancia, muy atentos también a lo que está pasando allá en casa, y a todos ustedes, que el Señor les dé una semana maravillosa de bendición, de gozo, de paz y de enfoque. A romper límites porque estamos en un tiempo maravilloso. Los bendigo. Un abrazo fuerte. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Un abrazo.